Una charla sobre la cultura de streaming audiovisual organizada por estudiantes del quinto curso de la carrera de Ingeniería en Informática, UPE, Universidad Privada del Este, se realizó este miércoles. Streaming significa en inglés transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga continua. Es la distribución digital de contenido multimedia a través de la red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descargue. Los expositores de los temas desarrollados tuvieron como auditores a los estudiantes de todos los cursos de dicha carrera, como así también profesionales y estudiantes invitados de otras universidades del área de la comunicación virtual. En esta noche estamos realizando una charla, una charla sobre la cultura del streaming, ¿verdad? Como una tendencia imparable. Los alumnos del quinto año de esta Universidad Privada del Este, ¿verdad? Sede UPE de Franco, estamos intentando comunicar, ¿verdad?, a toda la gente, a todos los interesados sobre esta tendencia, esta cultura que está cada día siendo más relevante y utilizado en cada medio, que es el streaming audiovisual. Lo que vamos a hacer es un paneo, qué herramientas se necesitan para transmitir, los tipos de internet, subida, bajada, cuáles son los megas que consume una transmisión de acuerdo a la calidad. Todos los alumnos de la carrera, ¿verdad?, se extendió la invitación, estarán llegando brevemente todos los cursos y también público en general que esté interesado, ya estuvimos haciendo las invitaciones correspondientes, ¿no? Muchas personas ahora están impartiendo en el streaming de video y ellos quieren, muchas veces se topan con la barrera de cómo vamos a empezar, cómo vamos a hacer, o si quieren pasar más allá de lo que es un simple live de video en un smartphone. Quieren hacer algo más técnico, quieren hacer algo que pueda acaparar a más público. Estamos viendo comúnmente ya en la televisión algo que siempre sucedió, pero en medios más tradicionales. Por lo menos acercarse un poco más a lo que es a nivel de televisión, pero en internet.